Podemos ver que ya el forro está 100% terminado. En este momento se está tratando de terminar lo que es la caseta que va a servir como bodega para las baterías del sistema solar, los inversores y también para poder acceder a la parte interna de la cruz. Podemos ver ahí una escalera que va a servir para el mantenimiento del sistema eléctrico y también de la misma estructura. En este momento también estamos en la espera de la gente de CAMI, que es los que van a instalar el sistema solar. Allá abajo, detrás de la cruz, podemos ver unas terrazas que ya están listas para hacer la estructura donde se van a instalar los paneles solares, 60 paneles solares, que van a ser los que van a generar la energía para la cruz durante toda la noche. En este momento se está avanzando, no aquí, sino en Managua, con la construcción de la imagen de la Virgen, que ya tiene como 11, y que en este próximo mes de octubre, ya si Dios quiere, va a iniciar la instalación en esta estructura que vemos aquí. Esta estructura roja es donde se va a fijar la imagen de la Virgen de Guadalupe. Tiene 13.80 metros de alto por 4.80 metros de ancho. Es una imagen en fibra de vidrio que va a tener los colores de la Virgen y que va a estar iluminada desde adentro. Es decir, que las luces van a estar adosadas a esta estructura y va a irradiar hacia el frente de la imagen, así como las luces que están en la cruz, que están en la parte interna de la zona blanca del forro, saliendo hacia afuera. Esperamos, ¿verdad?, que no tener ningún atraso y estar listos para el 27 de noviembre, que es el día que se va bendiciendo. Ya después de terminada la caseta y terminado el sistema eléctrico, solamente nos faltaría lo que es pintura de acabado en la parte de la caseta. Ya la cruz se viene retocando la pintura de acabado para estar listos para el 27 de noviembre. Esperamos en Dios que sí, hasta ahora pues vamos trabajando en tiempo y creo que pues vamos a poder terminar la fecha que está prevista. ¿Tiene algún tipo? Siempre. Siempre los recursos siempre se necesitan y recordemos que falta todavía la otra etapa, bueno, dos etapas del proyecto faltan, porque esta es apenas la primera etapa. El proyecto consiste de tres etapas. Uno era la construcción de la Cruz de la Paz, el otro era las estaciones para el Vía Cruz, que todavía no se han iniciado, ya están hechas las imágenes de las estaciones, pero hace falta las estructuras donde se van a instalar esas estaciones. Hace falta la reparación del camino donde se va a hacer el Vía Crucis, el camino por donde se va a subir el Día de la Bendición, que es donde suben vehículos por la Hacienda La Providencia, y luego en otra etapa la construcción de la capilla, que es otra, digamos, la otra etapa fuerte en cuanto a costos y en cuanto a obras, que todavía no hay fondos. Los fondos siempre hacen falta. Aleixis Ocegueda, su cargo. Yo soy arquitecto y estoy a cargo de la administración del la inversión que se está haciendo aquí. ¿Sumada? Anda arriba de los 300.000 dólares. ¿$300.000? Arriba. ¿Y falta para la capilla? Sí, falta la capilla. Yo había hecho un estimado así muy rápido, aproximadamente tal vez unos $160.000. ¿Sí? Es un primer diseño que teníamos. Estamos pensando ahora en algo un poco más abierto. Ese día 27 se espera la presencia de obispos centroamericanos. Sí, todos los obispos que van a venir a los 90 años de la diócesis, que van a estar en el campo Elías Alonso en la misa, van a subir aquí. Se estima que son unos 60 conferencias episcopales de Nicaragua, de Centroamérica y algunos de Latinoamérica.